¿Quieres más? Echa un vistazo. Nos vemos. ¿Eres mercenario? Porque no tienes pinta de serlo en absoluto. Sí, señora, por supuesto. Bueno, no oficialmente, ya no. Me licenciaron hace un año. Baja administrativa. Significa que el oficial al mando era gilipollas y le mandé a la mierda. Me ordenó que zurrara a un par de desertores. Esos tipos no desertaron. Solo se pusieron pedos en el strip y no se incorporaron a filas a tiempo. No sé qué espera ese tarado. La mitad de esos chicos apenas reciben 2 semanas de formación antes de mandarlos aquí fuera. No me pareció adecuado volver a casa. No con esos salvajes acampados al otro lado del río y afilando sus cuchillos. Veo a mi antiguo regimiento cuando pasa por aquí. Asegúrate de que el nuevo oficial al mando los trata bien y pilla un poco más de munición. En fin, siempre me quejaba de la equipación reglamentaria. Los nuevos no reciben ni siquiera una armadura. ¿Te lo puedes creer? Me quedé con otros 2 veteranos. Sobornamos a un tipo de los contrabandistas. Ahora suministramos material a soldados, mercenarios y cualquiera de nuestro bando. No sacamos mucho, pero salvamos vidas. Vegas nos está chupando la sangre. Nos la jugamos en un montón de flancos. Mientras tanto, César espera que nos desgastemos solos. Esta guerra va a suponer el fin de la RNC, a menos que acabemos con la Legión pronto y mal. No deberíamos quedarnos colgados en la presa. Tenemos que cruzar el Colorado y fundirle el culo a César. Claro, no hay problema. Bienvenido a la tienda 188 Slop and Shop. Como dice nuestro eslogan, mejor algo que nada. Samuel, que era a su servicio. Mi hija Michelle y yo dirigimos este bonito local. Hace más o menos un mes que llegamos de Prim. No lo parece, pero el local es espectacular. Michelle y yo teníamos una tienda en Prim hasta que la fuga en la prisión del norte nos jodió la vida a todos. Los malditos presos cerraron la I-15. Cuando se paró el tráfico, tuvimos que apañarnos para buscar clientes. No soy de los que se quedan de brazos cruzados, ni Michelle. Cuando la Ruta 15 se cerró, los ciudadanos de la RNC empezaron a usar la 95 para llegar al Strip o para volver a casa con los bolsillos vacíos. Entran y salen, llegan con montones de chapas que han ahorrado para jugar en el Strip. Y cuando se van, salen como auténticos perdedores que te venderían cualquier cosa para no morir de hambre en el camino de vuelta a casa.
Añade los soldados yendo y viniendo de McCarran y la presa y ya lo tienes. Prim es fácil de encontrar. Como quieras. Veré qué puedo hacer. Hola, ¿qué hay? ¿Necesitas algo? Claro, esto es todo lo que tengo. ¿Sí? Venga, vamos a liarla. Pásate. Es un jet. Sí, no se usa en el póker. Nunca había visto nada parecido, pero te aseguro que tiene pinta de haberse fabricado antes de la guerra y con muy poco dinero. Una especie de artilugio, yo diría que de mediados de 2200. Quédatelo, quizá te traiga suerte. Vaya, ¿tienes algo para mí? ¿No será un vestido? ¿Sí?
Anda, tú eres quien ha estado echándonos un cable, ¿no? El rey dice que sigas así. Ah, y me ha pedido que te diera esto. Incluso tenemos cosas que no podemos vender, señores. Solo en el establecimiento de Mick and Ralph. Gracias por visitar New Vegas.
Vaya, ¿tienes algo para mí? ¿No será un vestido? Vaya, ¿tienes algo para mí? ¿No será un vestido?
nuestro presidente asesinado. Las cosas no pintan bien. ¿Sigues dando el coñazo? Puede que tenga algo de tu agrado. Me gusta quedarme con las armas personalizadas que me voy encontrando. Echa un vistazo. Gracias. Suele haber... Vaya, ¿tienes algo para mí? ¿No será un vestido?
Eres tú. Tú pones. Hola. ¿Sigues dando el coñazo? Echa un vistazo. Me alegro. Sabía que volvería a verte. Oh, yo no sé nada, señora. Nunca he visto un perro como ese. ¿Quién inventa esas cosas? Cuando patrullas por el Mojave, casi te dan ganas de que llegue un invierno nuclear. Las cosas están más raras cada día. Es Oscan, ya lo pillé. ¿Tiene sed? Veré qué puedo. Le hemos enseñado a todo el mundo que este es nuestro territorio.
Parece que los territorios están a punto de estallar. ¿Tienes sed? Veré qué puedo... ¿Qué puedo hacer por ti? No siempre. Tengo que estar también en otros lugares, pero me paso por aquí cada cierto tiempo. ¿Quieres más? Echa. Eso. ¿Tienes sed?